365 días del año. Así que muchas gracias al Colegio Alfonso X el Sabio por estar aquí, muchas gracias a las asociaciones de mujeres, muchas gracias a la concejalía y sigamos luchando todos para erradicar esta lacra de nuestra sociedad. Muchas gracias. Vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer, porque aquí todos los primeros miércoles de cada mes guardamos un minuto de silencio por las víctimas que han fallecido a lo largo de todo este año. Desgraciadamente, este año es sangriento. No me gusta decir cifras y no la voy a decir esta mañana porque estamos aquí con un colectivo joven que va a luchar para que eso desaparezca. Entonces, pues nada, vamos a guardar el minutico de silencio y después lo vamos a romper con vuestro latido de igualdad y con vuestros corazones, para que se oiga en todo el mundo. Daros las gracias a los medios de comunicación por difundir y concienciar también a la ciudadanía sobre la igualdad de violencia de género, porque está claro que si hay más igualdad, en un futuro habrá menos violencia. Hemos concentrado esta mañana, como todos los primeros miércoles de cada mes, hemos guardado un minuto de silencio para manifestarnos contra la violencia, sobre todo por las mujeres que ya desgraciadamente este año llevamos la lista negra, pero sobre todo por aquellas mujeres que están guardando silencio. Yo creo que ese porcentaje que percibimos todos los años, creo que solamente es un 10% y un 90% está callado, desgraciadamente es así. Hemos hecho un minuto de silencio y después nos han acompañado en un latido de igualdad que ya llevamos haciendo 3 años en conjunto con el Ayuntamiento de Lorca, con la Concejalía de Igualdad, donde queremos romper ese silencio para que toda la ciudadanía sea consciente y toda la sociedad de que tenemos que romper por la igualdad, tenemos que romper el silencio por la igualdad para que esta lacra desaparezca. Y yo creo que los niños y las niñas son nuestro futuro y hay que implicarlos en todas estas actividades para que se lo vayan creyendo y vayan transmitiendo a todo el mundo lo que se está haciendo. Un acto importante convocado por la Federación de Asociaciones de Mujeres, la Concejalía de Igualdad, que llevan un trabajo conjunto impresionante a lo largo de todo el año, porque el reivindicar la igualdad y el reivindicar la lucha contra la violencia de género no es algo que haya que hacerlo solamente en una fecha, la fecha del 8 de marzo, y hoy con este acto han empezado los actos conmemorativos del 8 de marzo, sino que hay que hacerlo a lo largo de todo el año, como vienen haciendo estos colectivos con el apoyo de la Concejalía de Igualdad, ¿no? Y que lo hacemos todos, hombres y mujeres, en una sola voz, reivindicando esa lucha contra la violencia de género, una lacra que tiene que desaparecer, pero que de vez en cuando, como está ocurriendo últimamente, se recrudece de una manera lamentable. Pues con este acto, este minuto de silencio y este gesto del latido solidario, pues hemos querido expresar una vez más nuestro convencimiento de que esta lacra hay que erradicarla, de que esta cobardía que supone la violencia de género es algo que hay que señalar y denunciar permanentemente, que es cuestión de todos y que es cuestión de tenerlo presente todos los días. Y además ha venido un colegio, el Colegio Alfonso X el Sabio, y me parece fundamental implicar a las comunidades educativas, porque este tiene también un componente educacional. Hay que formar y hay que educar desde bien pequeños a los niños y a las niñas en la igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Desde luego empezar en las bases, empezar con los más jóvenes me parece muy importante. Por lo tanto, mi enhorabuena a todos los colectivos y un llamamiento, como siempre, a luchar contra la violencia de género. Mediante esa lucha tendremos una sociedad mucho mejor.